Revertir el envejecimiento celular podría estar más cerca de ser una realidad. El equipo de científicos que lidera el doctor Isfisua y financiado por la UCAM ha demostrado que se puede reprogramar parcialmente las células de ratones ancianos y de mediana edad. Se realiza con una mezcla de cuatro factores de reprogramación celular, conocido como factores de Yamanaka, que puede borrar esas marcas epigenéticas que deja el paso del tiempo. Mostrábamos cómo ratones envejecidos por una enfermedad que provoca un envejecimiento acelerado, como es la progeria, pues éramos capaces de revertir ese envejecimiento aplicando los factores de Yamanaka y de esta manera conseguíamos que los ratones vivieran un 30% más de tiempo. Estudio que también dio los mismos resultados con ratones envejecidos de manera natural y cuya estructura muscular o de piel, al ser tratados, es similar a la de ratones jóvenes. Así se conseguiría que al alcanzar una edad no tengan por qué aparecer efectos no deseados como fragilidad en los huesos, debilidad muscular o riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o cáncer. Pasado un tiempo en que los ratones ya habían rejuvenecido, no se han observado ningunos problemas de salud, ni tampoco de comportamiento. Sus células sanguíneas o sus neuronas eran absolutamente normales. Y además, una cosa muy importante, y es que en ningún caso de los ratones tratados ha aparecido ningún proceso cancerígeno. El estudio se hizo con tres grupos de ratones tratados cada uno durante una variedad de tiempo. De tal forma que, por ejemplo, células de la piel que se podían dañar se recuperaban a la misma velocidad que en los ratones jóvenes. Sin embargo, pudimos ver que en los ratones que se habían tratado solamente durante un mes no había sido apropiado la reversión del envejecimiento. Por lo tanto, el tiempo de tratamiento también influye. Actualmente, el equipo investigador sigue trabajando en nuevos proyectos para analizar cómo afecta el tratamiento con los factores de Yamanaka a largo plazo a moléculas y genes específicos, un proyecto que comenzó en 2016 y que ha demostrado también cómo es posible recuperar lesiones musculares en la mitad de tiempo.